Caballeros. Desconectamos Discord. No, nada más hay que colgarle en la quibra. Ahí estamos. Caballeros, estamos ahora ya de vuelta con todos ustedes. Una disculpa por esta demora, este pequeño atraso que se tuvo. Fue algo que salió de imprevisto. Hasta los mejores nos pasa. Pero pues bueno, ya estamos listos. Ahora sí, en la partida. Ya preparados. Gracias a toda la gente que estuvo aquí en el stream esperando. Y pues bueno, una gran disculpa, pero ahora sí, eso no va a impedir que nuestra labor se complete. Y vamos ya directamente al primer mapa, que se llama Laberinto. Querido Hulk, a ver, habla por favor para ver cómo está tu ¿Cómo estás? Voz. Ahora sí, me escucho bien, ahora sí. Sí, todo perfecto. Sí, perfecto. No entiendo qué pasó, no sé qué pasó, después reviso. Ahí tenemos ya el Go de Billur, estamos esperando nada más el Go de RCS. Ahí nos da el going y vamos a iniciar, como mencionas, en Laberinto RCS contra Billur, un Terran versus Zerg que va a estar bastante interesante. Pero la verdad es de que, mira, Billur yo lo considero como que también él es uno de los jugadores prodigios de Latinoamérica y se le va a ver muy 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 difícil al señor Arx que pueda derrotarlo en este primer juego. Vamos a ver si logra hacer esa proeza. Es una labor titánica, ni más ni menos, señoras y señores. Y pues bueno, Oige, muy bien representado con este gladiador. Sí, importante comentarle a los que nos están acompañando en el stream lo que significa esta partida. Básicamente, King ya está clasificado. Endless tuvo un walkover hoy que de un 3-0 porque el equipo Lightbringers no se presentó. Y al final lo que significa es que Oige, si no gana, queda fuera del torneo. Si gana, por cualquier marcador, deja eliminado a Endless Gaming. Entonces, esa es como la parte de lo interesante que vamos a tener hoy. Vamos a ver quién elimina. Sí, o sea, todo está en las manos de Oige, caballeros. En este caso, las manos de este señor que estamos viendo en la esquina inferior izquierda de este mapa. Jugador que viene con esos guantes de color azul. Él es el representante directamente de la esquina de Oige. Él es Billur. Y tenemos en la parte superior derecha de guantes rojos, como dices tú, D6. Tenemos al jugador de aquí, sí, que creo que va invicto incluso. Tenemos al jugador Terran, RCS. Representante de King SC. ¿Y qué pasa con King SC? O sea, King SC ya está clasificado, ¿no? Ya está clasificado, ganó sus dos Clan Wars contundentemente con un 3-0. Entonces, en los números lo que nos dice es que Oige tiene una misión titánica hoy para... Tiene que ganarle a King SC para clasificarse y meterse dentro del top 8 de Latinoamérica, que empezará ese round robin poderoso en 2 semanas. En efecto, chicos. Entonces, el futuro de cualquiera de los dos clanes se está disputando en esta Clan Guard ahorita mismo. Si Oige gana, descalifican a Endless. Y si Oige pierde, queda por fuera. Así que todo está en las manos de Billur en este momento. Es una lápida muy pesada que está cargando en esa espalda. Como el Pipila, señoras y señores, tiene que enfrentarse a todo esto en este instante. Sí, fuerte. Y recordemos que Billur en la pasada semana perdió su match contra Brendan en la primera semana de la Roto Master. Brendan con una ninja en ese CBC le pasó por encima a Billur, que es algo no muy común. Es algo que no es muy común, pero en este contraser casi todo puede suceder. Sin embargo, aquí ya llega el Terran. Señoras y señores, empieza el creador del dolor. Empieza a mostrarle. Uy, Billur reacciona de una manera instantánea como si fuera un robot. Le está mostrando, le dice: mira, papá, así se juega el StarCraft 2. Ese Reaper que se desespera y no puede hacer un daño como él desea, como él quiere. Sale la reina y lo despide, le dice: sáquese de aquí. Oye, que aún así, mira, perdió 43 de mineral por cada eso transformación. Eso te iba a decir, claro. Eso te iba a decir, que igualmente perdió por tener que salvar al... Pero al final, un menor daño lo que provoca al final, porque esos drones siempre van a ser más importantes
que 43 de mineral, porque después esos drones te generan más mineral. Exacto. Más de 43. Exacto, y además ya con la posibilidad de saturar todavía más rápido tu base. Ahí se está atacando por parte de Vilos, no sé por qué razón, motivo, circunstancia, pero mira, el Reaper avienta la bomba, papá, y casi se termina matando él solito. Se metió en la boca del lobo y estaba pagando las consecuencias. Mientras tanto, estamos viendo que viene doble Hellion, va a ser ese push de 6 Hellions, o puede ser que lo una con el Reaper para tratar de controlar el creep, ¿no? Los tumores de biomateria. Y mira, nada más, 2 bases, 4 gases. Se me hace que Vilord se va de mutas. Se va, parece que sí. Bueno, ahí estamos viendo en el stream. Saludos ahí para Ghost Benji, es el capitán del equipo de OIG. Y también vemos ahí a Melichan diciendo Team Vilord, ahí ánimos a su paisano Julio. Sotomayor es el apellido, si no me equivoco. En efecto, pues un saludo para el dentista de Hulk también, que por ahí ha de andar, el carnicero, el que le vende el pan. Saludo para todos, chicos. Y mira nada más, Hulk, están llegando estos Helios, se van a meter, no encuentran oposición. 2 Zerlings, salen otros 4, empieza la calcinación. Esos cuerpecitos que pedían crematorio, papá, y les fue concedido. Les fue concedido, pero lamentablemente para Arx no pudo. Hoy mira, y todavía regala al Helion, pero ¿qué estás haciendo? ¿Se te cayeron las manos o por qué? Dios mío. Uy, bueno, y ahí el otro lado, ahí vimos a una pequeña contra por parte de Vilord. Que al final no hubo daño. Solamente un Worker ha muerto hasta el momento, así es que no es mayor cosa. Vemos la Spira ya a punto de terminar. Y ahí Arx es tratando de molestar poniéndole un Ingeniero Invade en la tercera. Yo creo que esto ya debería de suponerlo por parte de Arts. Pues, o sea, ve mucho gas, no ve expansión, no ve tercera. Valle de Ingeniería, pues nada más para trazarle la tercera. Pero de todos modos ya la tomó de este lado por parte de Vilord. Y está concretado la espiral dorada del Zerg. Cuando tiene bastante gas, 700 para 7 mutas ahí que salen instantáneamente. Y vamos a ver cómo lidia con ello por parte del jugador Terran, que únicamente se está viendo que tiene 2 marinos y un vikingo, ¿eh? Y bueno, estas 2 minas. Sí, ahora, bueno, muy curioso ver ahí, vamos a ver. Sí, vemos que Arsi sí ve, respira. Y por eso vean el posicionamiento de las minas en su natural. Y el problema aquí en Vilord es que Vilord tiene que hacer daño sí o sí, porque para sacar estas mutas atrasó muchísimo su tercera. Aquí tiene un par de Banshees que lo están molestando. Y Workers, entonces esto significa que necesita hacer todavía más daño con estas mutas. En efecto, ya están siendo construidas las torretas de misiles. Así que Arx está enfrentando esta amenaza sin miedo, sin pena y con toda la gloria que es necesaria en un Terran contra Zerg. Vamos a ver si por parte de Vilos puede hacer que esta estrategia funcione, que con el nuevo parche ya es algo de esperarse, ¿eh? Por parte del Zerg. Y ese vikingo, papá, mira, lo estaba aquí viendo el WhatsApp, estaba viendo el Twitter y casi termina costándole la vida. Y el marino súper valiente, ¿eh? Tratando de enfrentarse a todas las mutas él solo. Sí, bueno, y ahora volvemos a la posición. Ahora está complicadísimo, Vic, porque ya estaba bien preparado Arceus para este ataque. Bueno, cuidado. Y le está. No le está haciendo el daño suficiente aquí al jugador. Por suerte, no. Bueno, vienen 5 mutas más y ya está el más 1 de ataque prácticamente terminado. Así es que como que va a ser un engagement fuerte hacia mutas del resto de la partida. ¡Uy! ¡Oh! Le termina cancelada, trazando esa barraca. Ahí las minas tratando de encontrar un buen posicionamiento. Hay pocos marinos, incluso si llegara con Zerlings ahorita, créeme que podría hacer muchísimo daño. Ya viene por parte de Vilord tratando de contener al jugador Terran. Ahí está la Banshee también, que no se le ocurrió hacer esporas por parte de Vilord. Se empieza a perder otros trabajadores más. Y este jugador que no se queda quieto, no se queda de brazos cruzados, le dice: tú estás en mi base, pues yo estoy en la tuya. Sí, muy bien, así es, en la parte del Harras ha hecho muchísimo daño, le ha matado ya 11, 12 workers en total a Vilord, que bueno, que es raro a este punto, minuto 750, apenas 60, y ya va por su cuarta también. Sí, con el doble gas también. El problema, bueno, ahorita vienen 4 Zerlings, no es mucho, estos 4 marinos yo creo que podrían detenerlo con la torreta.
Esta tiene la tercera base por parte de Ark, que ni siquiera la ha podido colocar. Ahí está la torreta siendo atacada. Llegan los marinos, cae la torreta, papá. Y ahí están los bailings, dos bailings con velocidad. Puede ser que si impactan, acabe aquí la partida. Y uy. Buen movimiento. Pensé que iba a buscar la, pensé que iba a buscar la línea mineral, más bien con esos dos. Pero, sí, mira, sea, ok, ahí está. Ahora sí. ¡Ay, es porque! ¡Cuánto daño! 10 trabajadores se terminó llevando de manera casi instantánea, 17 en total. 17. Con todos los early. Sí, una. Bueno, y era lo que mencionábamos. Dillard necesitaba hacer daño y lo ha conseguido con estas notas. Y el problema es que estas más puntos tienen más uno. Entonces, esos Marines son como de papel. Más que ni siquiera tienen compas. Sí, no tienen el compas, Shield. Oh, esa mina que explota contra el Belly. Y mata al propio Marino. Termina perdiendo una de las bases. Un total ya de 21 mutas, señoras y señores. Eso es lo que puede generar. Mira nada más el daño, papá. Mira cómo está cayendo las bases. No hay nada que pueda hacer. Si pierde esta base, ya es GG. Si pierde la base, ya es GG. Te lo digo de una vez, Jorge. Sí, ahora, bueno, logra salvarla y reparando con sus SCVs, pero, ay, bueno, estamos hablando de un supply de más del doble. Tiene 41 workers, pero realmente está minando con 21, realmente, porque no puede minar con todo. De hecho, está minando con menos. Está minando con... Sí. Ay, pero sí, es que mira, bueno, mira las mutas, papá. Han caído unas cuantas mutas, pero son imparables. No le tienen miedo a las torretas, no le tienen miedo a nada. ¡Uy, la otra! ¡Uy! Esa mina impactó en la otra, ¿no? Que aguantan como dioses. Sí, ahora es diferente, ¿verdad? Aunque ahora las minas tienen sus ventajas. Al final no logré. Lástima, me parece que Arsien se empezó muy bien la partida, pero no supo defenderse de las mutas. Me hubiera gustado ver un Thor ahí. Realmente un Thor era más que suficiente para defender. En la actualidad ya no es suficiente uno. Ah, pero las ahuyenta. Ya con los Marines que tenés, ahí las ahuyenta. Sí, porque ahora es unidad masiva. Exactamente. Sí, vamos al segundo game. El segundo game es entre Ogae y Shelby. Un Terran versus Terran. El mapa va a ser Blue Shift. Ese es el mapa. Vamos a querer de una vez lo que era la partida. Pero muy bien, Billord. Se nota que le sintió bien ver el Home Story Cup y ver la tonelada de mutas que estuvo haciendo Zerral todo el torneo. Sí, la verdad es de que las mutas están de regreso. Ya son una realidad. Decían, si quieres perder, saca mutas. Decía buen Jim Rising. Y en esta ocasión ya parece ser que ha cambiado esa frase. Por si quieres ganar, saca mutas, ¿no? Aunque bueno, sí, yo también siento que Arx subestimó el poder de las mutas y se quedó con muy poco. Nada más puso una torreta. Y bueno, puso en realidad cuatro torretas. Una en cada línea de mineral. Y otras dos, pues digamos que a pie de base. Pero pues bueno, muy bien trabajado por parte de Billord. Y le pagó bastante bien, Sí, le funcionó bien. Ese build hace rato que no lo veía, ¿verdad? Tu veis muta, y atrasar la tercera. Ya no sé mucho. Y el problema también, que Arceus vio todo. O sea, tal vez uno lo incomoda es que él vio que venían las mutas y aún así no logró defender. Muy buen control por parte de Billord. Y tal vez siento que un poco de fallas en la defensa por parte de Arceus. Ahora estamos esperando solamente a Shelby, que no lo veo conectado. Vamos a ver si está en el grupo del equipo. Vamos a ver. Porque a veces se ponen a ver la partida y ni siquiera están conectados. Ya lo invité. Ah, ok, está conectado. Ah, sí, ya lo vi, ahí está. Listo, entonces Blue Shift, y ahora sí se pone bonito porque está ya Oige da el primer golpe, que es lo que necesita, y con un segundo voy a poner la serie muy interesante. Y aquí deben estar los Dentless Gaming comiéndose las uñas, estresados, dice, ya van ganando. Y Shelby no está aceptando la invitación. No sé si se está viendo el stream. Posiblemente sea.
el problema. Entonces, bueno, saludos a los 37 viewers que tenemos el día de hoy. Vamos a ir los 37. Dice que la señal se va por momentos. No sé si la señal o el micro que está malo. ¿El micro de quién? Sería bueno que nos digan ahí para ver a quién está fallando el micro. Yo el micro es el que te escucho de repente como que se te corta un poquito, pero es el mismo problema de tu internet que tenías. Puede ser, sí, no nos... Igual voy a resetear el driver, a ver, por si acaso. Vamos a ver. Sí, Shelby todavía no ha aceptado. Ya no me contestó. Ah, bueno, okay. Sí, seguro estaba viendo el stream, estaba esperando ahí, ya terminó la partida, entonces. Vamos a ver. Uy. Brasil. Veo a SPJ, pero no veo a Vicentín reinició, aquí está otra vez. Ok. Así es, chicos, pues bueno, ya estamos entrando a la siguiente partida. Estamos esperando más que... creo que Shelby está bugueado o alguna cosa así rara, porque dice que ya aceptó, pero ahí está, ya se pudo. Ya está, ya. Así, más colócalo ahí con su rival y vámonos, caballeros, vámonos a la siguiente partida. Esto no se detiene, vamos a ver aquí sangre pura, esto es un coliseo, señoras y señores. Vamos a ver a estos gladiadores derramar sangre. Después aventarán la espada contra el señor Hulk y le dirán, no están entretenidos, no es lo que querían, no querían sangre. Eso es lo que van a decir estos Maximus Meridios. Ahí está Shelby diciendo que Ogae es Santo Grifo. Hay como un rumor que Ogae es un Smurf de Santo Grifo, pero realmente la de Santo Grifo es otra cuenta que sacamos. De hecho, no la permitimos inscribir en el torneo. Entonces ahí está Shelby haciendo un poquito de drama. Y oiga, ve ese video una vez de Ogae. ¿Para dónde va? ¿A dónde va? Pues señoras y señores, empezamos con esto. Un punto abajo. Estamos en el siguiente, que es un capítulo más, otro capítulo sangriento en el libro de la RTM, caballeros. Y él es el representante de King SC. Él se hace llamar Ogae. Y en la parte inferior izquierda de color azul tenemos al jugador de OIG, tenemos a Shelby. Y tenemos una barraca proxy por parte del señor Ogae. Y pues bueno, chicos, recuerden esto, ya hemos dicho que esto es un torneo Premier. Uy, mire, está buscando proxy por parte de Shelby. Que es un torneo Premier. Debe conocerlo, él dice seguro. Uy, sí, seguro. Y si he visto los replays, y este man siempre hace lo mismo acá. Y es doble barraca con gas. Sí, ahí va el segundo gas, así es que son Reaper, sí, Reaper Rush. El Innovation de King SC, señoras y señores. Y nada más tomó un gas por parte de Shelby, lo cual significa que planeaba expandirse. Y ahorita mismo está en problemas. Fue un gas primero por parte de Shelby, pero no le va a dar tiempo de sacar la fábrica. Y mira, aquí el BCE, y ahí se va a dar cuenta. Aquí se da cuenta. Ahí ya lo ve por parte de Shelby. Muy tarde. Sí, muy tarde. No, mira, todavía puede reaccionar. Todavía puede reaccionar. Puede hacer algo. A lo mejor jalar unos BCEs aquí que ayuden a tanquear con la barraca. No puso la natural. Eso fue muy bueno. Entonces esto le va a ayudar, además el BCE aquí consumiendo un poco de tiempo para que, mira, tratando de ahí de huir, para que este Reaper todavía demore un poco más en llegar, ¿no? Ahí está ya terminándose el búnker. Vamos a ver la defensa por parte de Shelby. Ahí le va a poner un depot ahí como para molestarle un poco la subida a los Reapers, pero sí, está complicado esto, pero me parece que sí, lo que está haciendo Shelby es la decisión 100% acertada.
Ahí está, muy bien. Ahí vean, vean, ahí le pone el supply para que no puedan subir los demás Reapers que vayan en camino. Y Shelby necesita esperar los otros Reapers. ¡Uy! Oh, bueno, ¡uy! Oh, no, lo perdió. Muy bien ahí. Shelby, muy bien. Logra llevarse uno de los Reapers. Y aquí atrás de esto, vemos un Techlab y un Reactor por parte de Shelby. Sí, va a sacar ciclón o tanque para tratar de contener esta agresión. Ya tiene su doble Reaper, ahí está el reactor para tratar de sacar más unidades. Lo bueno que tiene el búnker para no perder a sus Reapers propios, pero van a ser muchas unidades. Mira, ya van a ver 4 Reapers dentro del mapa en breves instantes. Ahí viene el primer ciclón que va a tratar de ayudar, que el ciclón ya no es tan bueno para defender ese tipo de agresiones. Antes un ciclón te paraba hasta 4 Reapers, ahora los mata a más distancia, sin embargo es más débil, es más frágil. Ahí sacando de doble marino, ya colocando su natural por parte del jugador Shelby. Mientras tanto, Ogae haciendo una transición completamente para una Banshee. Es lo que vamos a ver. Ahí está ya el ciclón preparado. Y mira aquí. Sí, sigue haciendo Reaper. Me parece que se va a transicionar tal vez a Mech. Ahí viene, está sacando un Command Center, Ogae. Pero me llama la atención la posición de este. Cayó el Cyclone. Es lo que te decía, el ciclón ya no es tan viable. Hoy termina cayendo uno de los Reapers. Pero Shelby, ¿para qué saliste, mano? ¿Para qué saliste? Sí, está en una buena posición. Bueno, ahí ya hay un tanque, así es que por ese apartado no hay ningún problema. Pero sí me llama la atención la posición de ese segundo, de esa segunda barraca ahí, como para usarlo para scout. Entonces, sí, se lo va a usar. Eso me da a entender como que puede ser que vaya a jugar mech o algo así. No ve la Banshee. No ve la Banshee, señoras y señores. No ve el puerto estelar, que ni siquiera vio el Tech Lab. Así que esto lo puede meter bastante en apuros. Nada más tiene unos cuantos marinos. Y no, y viene Viking. Sí, con ese ciclón hubiera defendido de maravilla, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ahora hay que un Viking, tal vez lo pueda ahuyentar un poco. Viene otro Banshee en camino y ya está, empieza la producción de tanques y está haciendo dos barracas más. Entonces no sé qué está haciendo esa barraca de ese lado. Mira, ya vio con ese Reaper. Vio con ese Reaper la Banshee. Espero que no se gaste la energía de este centro de mando. Que no se la gaste. Sí, porque ya viene el Banshee, ahí está llegando. Y okay, ya arribó. Y ahora va la barraca. Entonces, sin entender ahí. La barraca escauteadora. ¿Para qué la Banshee, verdad? Si podías escautear con él. ¡Uy! Muy bien, hay muy buen scan y cae el Banshee fácilmente. Sí, sigo sin entender. Defendió muy bien por parte de Shelby, Defendió muy, muy bien. Sí, parece que Shelby tiene muy bien estudiado, Gae. Entonces, porque desde el principio sabía que quería hacer algún tipo de cheese. Y en efecto, eso era lo que se venía. Le gustan mucho los Reapers en inicio de juego. Ese gas, mira, y le mató un BCE que estaba haciendo esta barraca y ni se había dado cuenta de Ogae hasta ahorita. Mm-hmm. O sea, la otra barraca hizo ya hasta el Tech Lab, ya está investigando el Steam Pack, pero no se había dado cuenta que esta barraca faltaba de terminarse. Población 65 para Shelby, 56 para Ogae. Y me gusta este movimiento que está haciendo Shelby. De una vez, con dos tanques, un Viking. ¿Ese scan qué fue? Pues se lo imaginaba, yo creo. ¿Por qué uno escanea ahí? Pues se imaginaba que ya venía, yo creo. Sí. Este scan estuvo medio misterioso. Y bueno, ahí ya se empieza a posicionar. Va a hacer un contain. Tiene la ventaja aérea porque tiene el Viking. Así es que va a hacerle bastante daño y posiblemente va a obligar un cáncer en esta expansión. Ahí está. Y ahí ya solo con eso perdió 100 de mineral. Y ahí sigue el ataque. Sí. Y ahorita, pues bueno, va a hacerle ahí la contención. Mira, está sacando los Reapers por parte de Ogae. No se quiere quedar aquí en la base. Y le va a dar visión. Y el tanque enemigo. Uy, no, mira, penitas. No lo metió. Pensé que iba a querer matarle el tanque. Pero bien, bueno, vea lo que viene ahí. La Liberator, excelente. La Liberator, sí. Uy, se terminó llevando el tanque. Los marinos que le estorbaron al tanque para escapar.
y tomando poco a poco posicionamiento por parte de Shelby. Señoras y señores, están entrando también por parte de Ogai unos cuantos Reapers. Son cuatro Reapers, cuatro de marinos, seis para defensa. Ahí también va a empezar a matar directamente en la línea de trabajadores. Mientras tanto, en la base de Ogai está sufriendo un asedio bastante importante. Llegan dos vikingos por parte de Ogai, tratan de recorrer y mira, terminaron quitando a la Liberator de momento. Ese vikingo es lo único que tenía también aéreo por parte del señor Shelby. Y trabajadores por doquier están cayendo. Ahorita se está descontrolando. Se está descontrolando. Muchos trabajadores se subieron a la principal para ser rescatados. Y los marinos están tratando de aumentar el número por parte del señor Shelby, que se queda a supply block. Sí, ¿y qué posición más complicada? ¡Oh, el Liberator! ¡Shelby! ¡Oh, pero el Liberator se lleva el tanque! Ahora sí puedo los marines. Así... No, ahí tiene todavía que un tanque. No lo había visto, estaba a la par del gas. Y el Steampack pero... ya está para Ogai, ¿eh? El Steampack está para Ogai, pero no para Shelby. Sí, todo el tiempo de minado que está perdiendo Ogai, al final parece que le puede costar. ¡Oh, y ahí va! Ahí va contra los tanques. ¡Ay, oh, ya regalando todo el baño! Señoras y señores, esto ya es un GG. Aquí ya no hay de otra. Ogai le está diciendo, Shelby, pide disculpas y salte. Aquí este tanque. Sí, sí, no, no alcanza. Uy, a va a perder la expansión. Ah, oh, no, sí, ya. Qué barbaridad. 21 trabajadores también perdió. Sí, veamos la población: 46 contra 74. Ingresos de 800, 900 para Ogai contra 1300 para el señor Shelby. Los cuatro Reapers sirvieron bastante bien al inicio, pero. Y lo atrasaron y le atrasaron también sus estructuras, pero. Nada más, no pudo hacer nada más por parte de Ogai. Ahorita ya la tiene bastante difícil. La tiene puesta arriba, perdió una base, tuvo que cancelar la tercera. Y mira el escáner que llegó en el momento oportuno. Uy, termina perdiendo uno de los tanques. Hace un pequeño split. Pierde otro tanque por parte de Ogai. Shelby todavía sigue con el tanque propio. Tiene que gastar un escáner. Uy, qué buena por parte de Ogai, ¿eh? Atrajo la atención del tanque. Sí, pero el problema es que puede terminar de sacar esto, pero estamos hablando de que Shelby ya tiene tres bases. Tiene casi el doble de Warriors. Tiene más army, tiene más todo, está produciendo más barrack. Y la capacidad de producción de Ogai está muy limitada en este momento. Pero ahorita Ogai podría irse por un all-in. El ejército no está tan disparejo, sigue ganando Shelby. Sin embargo, Ogai tiene buena producción. Lo que pasa es que no tiene mineral. Entonces, nada más que yo creo que no va a intentar jugar macro. Yo creo que por parte de Ogai sabe que sufrió mucho daño. Y una de dos, trata de contener, ser defensivo y tomar... Yo creo que sí va a sacar expansión. Ahí está. Sí, pero a dos bases yo creo que se va a quedar a jugar. No, o sea, lo que sí, se va a encerrar. Tiene de dos sopas. Una, se queda a dos bases y va por uno line a dos bases. O la otra es, se queda defensivo y trata de a lo mejor molestar con drops para tratar de equilibrar un poquito la balanza. Mientras saca un tercer command center rápido y uno cuarto podría ser incluso para tratar de volver. Pero vamos a ver, este drop podría acabar la partida. Este drop puede acabar la partida, parece, señores. Sí, parece que esa es la intención del drop. GG. Acabar precisamente la partida. Ya está escudos. En una posición. ¡Oh, vean los escudos! ¡Ay, Dios! Los escudos, señoras y señores, los marinos que terminan cayendo. Y ya no hay nada que pueda hacer por parte de Ogai. Se ve bastante, bastante mal la situación para él. Mira hasta los marinos ahí aguantando. Ogai termina dando el GG. Segundo punto para Oige. Oye, y ahora sí se pone tenso porque está Endless Gaming ahí expectante. Necesitan una remontada por parte de King SC. Así es que vamos a ver, porque el juego que se viene es Stark contra Fairlord. Entonces vamos a tener otro TBC. Esta vez va a ser en Fracture, que puede ser el último juego y puede ser lo que signifique la clasificación de Oye y la eliminación de Endless Gaming del torneo. Qué cerrado ha estado este torneo. Qué barbaridad. No me imaginé que la fase de grupos iba a estar así. Este grupo estuvo muy interesante. El de ayer estaba de infarto. Porque cualquiera de los cuatro podía pasar. Hoy solo hay dos, pero igualmente está bonito, está bonito. Vamos a ver, Fracture. No lo encuentro, es que ya quitaron los esos sí, mapas de la área. Entonces, hay que buscarlos ahora. Entonces, hay que abrir el lobby. Y saludos a los viewers que tenemos por ahí. Vamos a hacer un poquito los mensajes mientras tanto. Vemos ahí go go go. King SC dice Starks. Vamos, Shelby. Ahí puros. Pierce dice Hacks. Dice
Sí, pero una yo medio cómo sabía por dos se empiezan a poner. Es que me, a mí me cuando vi el scan ahí, hasta revisé a ver si era que tenía un sensor tower o algo así que no había visto, pero fue un scan rarísimo ese. Es que yo creo que, como te digo, ya tú sospechas de más o menos los timings, y yo creo que como vio los tanques y más o menos empezó a pensar a qué hora podría venir el push, y por eso aventó el scan a ver si ya venía en camino. Sí, claro. Y bueno, y en efecto... Igual que final, Shelby, ¿no? Con su sentido arácnido, que sabía que, sí, que podía haber un proxy. Era, o sea, ni siquiera el BC, ni siquiera se fue a la base. Se quedó nada más ahí en las periferias. Desde que existe S2 Replay Stats, aquí todo el mundo se estudia. Entonces eso es lo bonito. Se ponen a ver los replays, como si les damos esa ventana de 24 horas para que sepan con quién van a jugar, contra qué raza, en qué mapa y demás. Entonces todo eso da oportunidad a ellos, a que ellos empiecen a investigar cuáles son las estrategias que usa en mapas y demás. Veo a Starks, pero no veo... ok, ya ahí está Ferlord. ¿Y por qué se metió Perhark? Ok. Ahí está Starks y Ferlord. ¿Cómo dice The Home Story Cup? No la terminé de ver completa, pero pues otra vez Serral ganando, imponiendo respeto. Aunque ya muchos están así como de ya chole de Serral, ¿no? O sea, ya se la pasa ganando todo, mano, ya. Pero lo que me gustó es de que encontró jugadores de su nivel, ¿eh? O sea, por ejemplo, vimos que Innovation le sacó varias partidas. Y también Taeja se le puso al tú por tú a Serral. Sí. Taeja anda, volvió y con buen nivel. Eso gusta. No sé, siento que el meta todavía de TBC le falta ajustes. Sí vi varias cosas que casualmente yo el día que salió el parche había estado hablando con Spectrum en el stream de él mientras estaba haciendo stream de las estrategias que estaba haciendo, y yo le mencionaba casualmente que yo sentía que ahora es muy muy necesario el Infestor Ultra. Y en efecto vi varias veces a Serral usando esa composición, usando el Infestor para tirar el Fungal. Y ok, sí, es que el Infestor está bastante fuerte porque ahorita ya puede moverse entre las unidades. O sea, antes se enterraba y como que le estorbaban las otras unidades, ahora ya no. Ahora es más pequeño, es un poquito más pequeño, exactamente. Exactamente, entonces un poco más de rango también los soldados infestados. O sea, tiene dos, tres cositas que lo mejoraron muchísimo. Y se vuelve un dolor de cabeza, ¿eh? Porque de repente es difícil verlo. Por ejemplo, la otra vez también yo estaba en una partida que no sé cómo llegamos a un punto donde yo empecé con Bayo, terminé con Battlecruisers de 3-3. Pero yo estaba súper cardíaca esa partida y los Infestors no los vi venir. Agarra a mis Battlecruisers, me mata todo el Bayo con mis propios Battlecruisers y después empezaron a aventar los Yamatos entre ellos, ¿no? O sea, fue brutal, sí, esa partida, estuvo muy buena. Ese detalle que se pueda meter entre las unidades me parece genial. Me parece genial ese cambio, va a estar muy interesante. Y creo que el meta todavía le falta ajustarse. Me faltó mucho Raven contra Proto. Usar la nueva habilidad para quitarle los escudos, a ver qué tan efectivo es. No lo vi mucho. Pero bueno, todavía falta para como por ahí de febrero que empiece GSL. Ahí ya vamos a ver el nuevo meta real posiblemente. Sí, vamos a empezar a ver el nuevo meta. Ahorita se está apenas asentando, chicos. Pero pues bueno, en la parte inferior derecha de este mapa, jugador que viene con dos puntos abajo. Él tiene todo el peso de esta Clan War y también en parte de él depende si es que Endless Gaming clasifica o no. Él es el jugador que tiene la última vida de King SC. Se hace llamar Starks. Y en la parte superior izquierda del mapa tenemos de color rojo buscando el all kill, es decir, barremos con el equipo de King a Ferlord. Y creo que esta va a estar pareja. Lo que hemos visto de los dos jugadores a través del torneo, esta partida está cerrada, no está tan fácil. Incluso Starks era uno de los jugadores que no iba a estar en el Roto Master, pero ante lo que pasó con Santo Grifo volvió al roster original.
A él lo habían sacado, pero al terminar vuelve y vamos a ver si le resulta a quién es ese y pueda tratar de dar el primer punto. ¿Qué pasó con Santo Grifo? Porque yo iba a decir algo, pero no lo dije porque dije, ¿qué tal si no sé y la voy a estar ahí metiendo la pata? Lo que pasó fue básicamente que el equipo primero hizo un cambio cuando no se podía. Entonces revisamos los datos de cuándo hicieron los cambios, entonces anulamos, había dos o tres equipos que habían hecho eso, entonces a todos los equipos que hicieron eso les quitamos el jugador que habían incluido. En el caso de ellos había sido Johnny Apolo. Johnny Apolo era el invitado, pero no lo dejamos entrar precisamente por eso, porque hizo el cambio. Pero revisando los rosters nos topamos con que había una cuenta que no tenía juegos, que una cuenta Smurf muy, 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 muy claramente. Entonces ahí hicimos la investigación hasta el cansancio y nos topamos de que ese jugador, que mexicano Sinner, que era conocido como Sinner, ahora tiene nombre de Santo Grifo, que es un jugador de DOS Gaming. Entonces sí, a las estaban pasando es en el tablo, ¿no? Como Sinner es Paco GC, ¿no? Exacto, Paco GC, exacto, es Paco, con apellido, no me acuerdo, pero bueno, sí, Paco. Entonces descubrimos que era él, le dijimos, no fue como que lo baneamos del torneo, pero sí le pusimos una restricción de que no podía jugar la primera fase del torneo, y que si iba a jugar el torneo tenía que ser como invitado. Entonces, porque lo que estaban haciendo era metiendo la cuenta, el tag de... para que no usara el de invitado, exacto, y Johnny Apolo usara el de invitado. Pero al final ninguno de los dos jugadores se pudieron entrar por ese problema. Entonces todo eso pasó antes de que iniciara el torneo, entonces no hubo ningún problema. Posiblemente Santo Grifo ya lo vayan a inscribir para la segunda ronda, creo que ese era el plan del equipo y está bien, no hay ninguna restricción en ese sentido, siempre y cuando sea como invitado y que use el cupo de invitado como ya los otros equipos han hecho con los otros jugadores. Ok, como la sugerencia, ¿no? Sí, mira, ¡uy! ¡Qué buen manejo está haciendo Ferlo de ese Reaper! 4 muertes. No se muere, no se muere. ¡Oh! Se llevó al trabajador y la reina ni siquiera... lo defendió, papá. Ese Reaper es the real MVP. Qué buena. Qué buen manejo el Reaper por parte de Ferro, definitivamente. Sí, yo la verdad lo que te iba a mencionar también de que yo creo que Starks la tiene cuesta arriba, porque Ferro es un jugador muy bueno que también ha llegado a Grandmaster. Y lo conocemos porque estuvo también una temporada en Next Gaming. Pero, ¿Hay alguien que no haya estado en Next alguna? Starks. Yo digo que Starks debería estar en Next Gaming porque por la siguiente razón. Porque no ha estado. Porque no ha estado y porque Next, o sea, es un lobo, ¿no? Y el que conoce Juego de Tronos sabe que la casa Starks es de los lobos, ¿no? O sea, más o menos ahí luego hacemos así la presentación de Next Gaming, de Invernal y la que sea. Lo había dicho la otra vez. Pero mira estos Helions, papá. Cómo se los regalan. Uy, apenas se salvaron. Y los salvó. Sí, ahora bueno, trata de huir. A ver si, pero. Ah, ok, ahí lo intercepta. Uy, uy, uy. El Reaper sí, pero se salvan los Helions. Ay, oh, no, pero aquí Stark se está engolosinando. Pierde un Overlord, se queda Supply Block. Y aquí justamente 4 Helios empiezan la rosticería, papá. La rosticería sí, es su vida. Y miran lo que viene por parte de Ferlos. ¿Ya lo viste? Ay, qué hermoso. Con razón se le disparó el Army Supply. No había visto. Viene un Battle Cruiser. Me gusta mucho ver esos 2-3 Battlecruiser molestando al inicio del juego, siempre y cuando usen Yamatogan. Tienen que usar Yamatogan. Sí, para matar a veces a la reina, a veces a la espora, dependiendo. Uh-huh. Vamos a ver cómo lo utiliza por parte de Fairlord. Y vamos a ver si usa, sí, es lo que te dice, la transposición inmediata. Y ahí viene, y vamos a ver el Yamato en cualquier instante, señoras y señores. Uy, decide transicionar inmediatamente por el gas. Lo que está haciendo es distraerlo porque está metiendo todos los Helios. Los tiene preparados para entrar a la tercera. Ahí va, y los convierte en Hellbound para hacerlo todavía más difícil.
y todos los links están del otro lado. No sé por qué están ahí, si no pueden hacer nada con Trump para el cruiser. Y ahí va, ok, está el Yamato ganando. No, y los Erlings contra Hellbats, ¿de qué sirven? Le hacen lo que el viento a Juárez, absolutamente nada, señoras y señores. Podemos estar viendo el GG. Vienen aquí unos cuantos Bellings para tratar de hacer la defensa correcta. Hay unas cuantas esporas, los hidraliscos, que apenas está construida la madriguera del hidralisco. Oh, Dios mío, y no tiene el gas suficiente, 67 de gas nada más por parte del señor Stars. Huele a 3-0 ya, D6, me parece que ya Ferlor tiene esta partida completamente manejada. Ahí viene ya. Uy, muy bien, me gusta el cambio que hizo Ferlor porque son slow paints. Así es que los pueden criar muy bien con los aliens. Ahí está. Muy bien, muy acertado ahí a Ferlor. Y Ferlor está muy arriba. Más del doble de Army Supply. GG, señoras y señores, GG. Hay dos hidraliscos que no van a poder hacer gran cosa. Esto se puede acabar aquí. Ya se acabó aquí. Más bien, mira la población: 92 contra 50. Hasta el upgrade se fue. Ah, sí, ni siquiera. El upgrade de nada por parte de Ferlord. Ahí viene un hidralisco que no va a hacer mayor cosa. Se empiezan a llegar más y más. Ahí vemos el Battlecruiser apuntando hacia los Painlings. Viene un Yamato, gana hacia la Queen. Y ahí está, cae la Queen inmediatamente. El daño, yo creo que a este punto ya es irreversible. 39 workers contra 60. Y nada más, claro, como que Stark, no sé que si tendrá algún as bajo la manga que esté pensado hacer, pero eso es como las peores noticias que le puede caer en este momento. No pudo con uno y ahora tiene con... Al GG, señoras y señores, y Ferlord hace el all kill, termina la chamba. ¡Wow! Se acabó y acabó los sueños de Endless Gaming de clasificar a la segunda fase. Ahora pasan King SI junto al equipo de OIG, que bueno, volvió de atrás para adelante. Tuvo un complicado inicio, recuperó en el segundo Clan War y ahora vino a terminar a hacer el kill aquí. Iba de primero incluso, entonces muy muy bien por OIG. Hay que ver cómo queda esa tabla de posiciones, pero creo que igual King SI quedaba de primero porque tenía más 6 por ahí ahora, pero ahí lo vamos a revisar. Ahí el señor Darkin ahí nos estará ayudando en esa parte en lo que era la Wikipedia. Igualmente, no importa primero o segundo, clasifique y se meten dentro del top 8 de la Latinoamérica. En efecto, caballeros. Y pues bueno, ya nada más que mencionar. Me gustaría que hiciéramos un breve repaso de los clanes y cómo está la cuestión de la RTM, qué es lo que nos espera para la siguiente fase, porque con esto se termina, ¿verdad? La fase 1. Sí, con esto ya se termina la fase 1. Ahora vamos a tener un receso de una semana porque tenemos que acomodar todo el calendario de lo que se viene. Se vienen 4 Clan Wars semanales, son 2 días nada más. Ya terminamos esta pesadilla de 4 días haciendo stream, es muy pesado. Ya con 2 vamos a estar más tranquilos. Posiblemente vamos a tener el día sábado hacerlo más temprano. Voy a estar viendo lo de la hora, si entre las 5 de la tarde México o 6 de la tarde por los equipos brasileños. Entonces los equipos brasileños jugarían el sábado siempre. Y los otros equipos está por ver el otro día, que vamos a definirlo a ver qué día acomoda mejor a los managers. Pero sí, hay que manejar el calendario. Estamos haciendo unos cambios en la parte de los overlays y demás para que quede todo listo y se vea todo mejor para ustedes. Así que no se les olvide darle follow para que estén pendientes de los próximos streams que se vienen. Y ahora sí se viene la parte fuerte del torneo. Así es, la parte ya más intensa. Voy a cambiar tantito de cámara, voy a poner mi cámara de escritorio. Así que... ahí está. Aquí tenemos, por ejemplo, ya cómo se desempeñó lo que fueron los grupos. Vamos a hacerles una pequeña muestra. Y bueno, estamos viendo aquí el grupo A, que los que pasaron fue Next Gaming y Black Knight, y descalificaron a SB Heroes y Lima SC. Posteriormente, en el grupo B tenemos a New Angels y Try Again como los clasificados, descalificando
a Tsoft Gaming y a Lopelu. Y ahorita mismo estábamos viendo justamente Grupo C, y los clasificados pues fue King SC, y en este caso pues OIG, y Endless quedó descalificado junto con Lightbringers. Grupo D, Invaforce y Legend of the Fallen, y descalificando a Dead Zone. Sí, ese fue la sorpresa, fue el grupo. ¿Cuál? La sacada ahí de Dead Zone, la sí, que quedó fuera Dead Zone de Brasil. Este fue el grupo de la muerte al final. Y viendo el grupo C, ¿quién es ese? Clasifica de segundo. OIG va a quedar con un más 5. Y ¿quién es ese? Va a quedar con un más 3. Por eso es que va a pasar. Y queda tristemente Endless Gaming con un muy honorable tercer lugar, con un más 1, con buenos resultados. Fue un grupo bastante, bastante cerrado, igual que el grupo B, donde pasó Try Again, bueno, dejando los pelos en el alambre, con infarto de Ace Match y todo. ¿Qué equipo que ha sido dos veces campeón de este torneo en la primera ronda hubiera sido más sorpresa que incluso la de Edson? Más que Try Again viene de ganar la Alpha. Sí, viene de ganar la Alpha League, exactamente. Y mostró un roster bastante fuerte. Es correcto, sí. Ahora no puedo mostrar aquel azul este porque estaba en Alemania para el Homestore Cup y demás. Oye, ¿cuándo era que jugaban? Porque jugaban a medianoche y pensaban que jugaban el domingo, que hubiera sido el lunes, y bueno, fue un desastre al final. Entonces lograron sacar ahí un roster de última hora y les alcanzó para pasar a la siguiente fase. Y bueno, yo creo que ya estamos, Dizix, entonces, por hoy. Así es. Voy a revisar a ver qué le pasó a mi PC, porque la verdad es que no tengo ni idea qué le pasó, porque el internet estuvo bien. O sea, pude acastear, pude estar en los juegos y todo, pero el stream fue el que no quiso servir. Entonces hay que ir a revisar. Muy buenas noches a todos de mi parte, y muchas gracias por acompañarme, y nada más denle follow al... Así es, muchachos, denle follow al canal No Sean Mala Onda. Entonces ya tienen más o menos una idea de qué es lo que viene y cómo se va a desempeñar, qué clanes van a continuar dentro de esta bonita aventura. Y pues un saludo a los 42 espectadores que tenemos ahorita mismo. Los invitamos a que den follow tanto aquí al canal, como que nos sigan en las redes sociales, y también me sigan en mi cuenta de Twitch. Bueno, caballeros, con esto llegamos al fin de la primera fase de la Road to Master. Ojalá haya sido de su agrado, la hayan pasado bien con nosotros, hayan infartado como nosotros, y nos estaremos viendo después de esta semana y volveremos con más para la segunda fase. Listo, muy buenas noches. Que pasen buena noche y nos estamos viendo en el futuro.